Porque efectivamente, los últimos días hemos tenido un pequeño incremento en robo a domicilio y robo en algunas tiendas, y eso nos alarmó. Lamentablemente, ahorita me informaban, bueno, tenía el conocimiento, pero ayer ratificábamos que tenemos 100 elementos en capacitación, que tenemos que irlos capacitando año con año, y que al inicio del año se inició, se van turnando, y ahorita a finales de mayo ya logramos cumplir con la meta nacional de tener a todos los elementos capacitados, pero ahorita tenemos a 100 elementos que están capacitándose por norma federal y que no nos permite que estén en la calle. Pero bueno, hicimos algunas otras indicaciones de ver cómo cubríamos esos 100 elementos que ahorita no los teníamos activos, y ver cómo agilizábamos más el patrullaje, cómo cambiamos la estrategia, cómo en aquellos lugares en donde se nos han presentado incidentes, reforzamos esos cuadros, reforzamos esas colonias, esos sectores, esos cuadrantes, porque estamos trabajando por cuadrantes, pero reforzarlos con algunos otros grupos como son los de reacción especial, y que nos baje un poco, porque se nos ha incrementado estos días un poco el tema de roba casa habitación.